acerca de lo que es la comunión. Y una de las características principales que tenía la primera iglesia, esa iglesia retratada en hecho de los apóstoles, era precisamente el disfrutar de la comunión, el, la cercanía, la familiaridad. Y cuando la iglesia del primer siglo se reunía, lo hacía para, primero que nada, perseverar en la doctrina de los apóstoles, después para tener comunión unos con otros, para compartir el pan y para orar. Entonces, esto era los ingredientes eh, esenciales. Y cotidianos de la primera iglesia, esa iglesia retratada en el libro de los Hechos por el historiador Lucas. Y como nosotros somos la iglesia de Cristo, somos los continuadores de esa iglesia, pues el día de hoy y en este momento principalmente vamos a regocijarnos en la palabra. Amén. Vamos a. a a sentir el gozo que es que el Señor hable audiblemente a través de su palabra. Yo voy a me voy a esforzar por la gracia de Dios en predicar expositivamente y fielmente. Y usted también tiene que comprometerse a escuchar fielmente y expositivamente. ¿Qué significa que Deje sus pensamientos eh, de que, que están fuera de la palabra, deje las preocupaciones por un momento y que escuche ordenadamente. Obviamente, si tuviera en qué apuntar eh, mucho mejor. Vamos a orar. Vamos, vamos a orar para que esta mañana sea la voz de Dios en este lugar, educándonos, instruyéndonos, diciéndonos. ¿Dónde debemos de ir? Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque en un contexto difícil para nuestro país, para nuestra ciudad, Padre, tú nos tienes, Padre Santo, en este lugar, dispuestos a escuchar tu palabra. Nos tienes en este lugar, Padre, sanos. Nos tienes en este lugar, Padre, con el corazón expectante a lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias por el gran privilegio, Dios, que es sentarse bajo el paraguas de tu palabra, Señor. Gracias por la inmensa sabiduría, Señor, que esta mañana, Padre Santo, Dios va a destilar, Dios mío, de, de este panal dulce que es tu palabra, Señor. Padre, te pedimos Dios que esta mañana el predicador desaparezca, Señor, y que tu voz sea escuchada, Padre. Y que mis hermanos, Dios, escuchen no voz de hombre, sino la voz tuya, Señor, mientras la palabra es puesta, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Bien, el, el Evangelio, según San Juan, es, hemos dicho, uno de los Evangelios de los cuatro más difundido eh, y, que se, y que ha influenciado muchísimas vidas a través de toda la historia de la iglesia. Eh, principalmente porque, porque Juan eh, tiene todo un conjunto ordenado de, de, de acontecimientos en su evangelio. Eh, cuando uno empieza a leer el Evangelio según San Juan, pareciera que es guiado por un, por un experto guía turístico que empieza a llevarte por ciertos lugares y no solamente te sitúa en el lugar físico, sino también te dice qué aconteció allí. En el capítulo 1, por ejemplo, Juan nos ubica en Betábara, al otro lado del Jordán, y eh, Juan está respondiendo a una, a una entrevista que le hacen los sacerdotes y los fariseos. El primer capítulo termina cuando Jesús está yendo hacia Galilea. En el segundo capítulo... Ya Jesús está con sus discípulos en Caná, en Caná de Galilea, un pueblo eh, que, que queda cerca del de lago de Galilea y donde hace la conversión del agua en vino. En el, en el tercer capítulo, eh, Juan Juan eh, perdón, Jesús ya está en Jerusalén. De, de Galilea, que es al norte baja, a Jerusalén donde hace la limpieza del de templo. Pero sobre todo el tercer capítulo nos, nos habla de una entrevista que él tiene, una entrevista nocturna que Nicodemo tiene con él. En el cuarto capítulo el Señor está saliendo de Jerusalén y está yendo otra vez a Galilea, hacia el norte. Jesús tenía su, su oficina principal de trabajo en una ciudad llamada Capernaum, que está eh, a las orillas del mar de Galilea. Así que, y la mayor parte de su ministerio lo pasó ahí, en Galilea. De vez en cuando, cuando él tenía que, que, que dar un mensaje. Cuando él tenía que hacer algo, bajaba de, del norte, que es Galilea, hacia el sur, que es Jerusalén. En el cuarto capítulo, otra vez está, está yendo Jesús a Galilea. Obviamente eh, había mucha oposición en, en aquel momento en Jerusalén. No olvidemos que él había eh, sacado a los mercaderes que estaban en el templo. Así que la reacción no fue la más, eh, la más alegre por parte de estos mercaderes. Entonces él otra vez sube a Galilea, pero en el camino se detiene en Sicar, junto al Pozo de Jacob, y ahí tiene eh, una entrevista con la mujer samaritana. Él está un par de días ahí en Samaria y otra vez sube a Caná de Galilea y ahí sana al hijo de un noble. En el capítulo 5 otra vez vemos a Jesús en Jerusalén, había una fiesta importante, los historiadores no se ponen de acuerdo si fue la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la Pascua. El hecho concreto es que ahí en Jerusalén y en esa fiesta importante Jesús hace uno de los escándalos más grandes para la época que es sanar a un paralítico que llevaba 38 años postrado en el estanque de betesda eh, obviamente lo que más les incomodó a los judíos y a los religiosos de la época fue que esta curación se hizo en, en sábado verdad entonces en el capítulo 5 se nos, se nos narra todos estos acontecimientos. En El capítulo 5 el, el capítulo termina cuando Jesús está otra vez yéndose rumbo a Galilea y en, en Galilea hace la multiplicación de los panes y de los peces. En, Luego anda, anda sobre el mar, en fin, y termina el capítulo 7, o perdón, el capítulo 6, cuando, cuando Jesús está dando una gran, eh, una gran enseñanza en la sinagoga de Capernaum. Pero, escúchenme bien, en el capítulo 7, es como si que de pronto Juan diría, mira, basta de turismo. Basta de conocer lugares. Ahora vamos a hacer un viaje. Pero no va a ser un viaje ni a Capernaum, ni, ni, ni a Jerusalén, ni a Galilea, ni a Sicar. Vamos a hacer un viaje, ¿sabe qué? Al corazón del hombre. Y esta mañana, esta mañana precisamente, les voy a invitar a que viajemos imaginariamente a nuestro corazón. A mi corazón. A su, a su corazón, al corazón del hombre. Vamos a ver qué hay, qué hay en el corazón del hombre. Por eso es que te invito a que te ubiques en Juan 7, en Juan capítulo 7, para la lectura de esta mañana. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a, Jer a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por, mi, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según a la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? pero éste sabemos de dónde es mas cuando venga el cristo nadie sabrá de dónde sea jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido y no he venido de mí mismo sino el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el, el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que hace éste. En esta en estos 31 versículos. El señor eh, Juan nos muestra tres características fundamentales de nuestro corazón, de tu corazón, de mi corazón, del corazón de aquellas personas que en este momento están siendo retratadas aquí en la lectura. La primera característica del corazón del hombre es la incredulidad. El corazón, humano, el corazón humano es pecaminoso por naturaleza ya en el antiguo testamento se decía que había solamente un milagro que podía salvar al hombre que es sacar el corazón de piedra y poner el corazón circuncidado el corazón de carne el corazón sensible al espíritu entonces este, este capítulo 7 no es una sorpresa para nadie, no debe ser una sorpresa para ninguno de nosotros, sino que nos va, sino que nos va a llevar a tres lugares que tiene el corazón. Veamos, del 1 al 9 vemos cómo los hermanos de Jesús... Eh, al ver que la fiesta de los tabernáculos estaba cerca, la fiesta de los tabernáculos era, era una fiesta bastante popular. No era tan concurrida como la Pascua. No hemos dicho que en la Pascua aproximadamente un millón de personas se juntaban en, en Jerusalén, una ciudad que eh, tenía aproximadamente unos 100 mil habitantes, o sea, casi. Casi diez veces estaba eh, multiplicaba su población en la Pascua. Pero la fiesta de los tabernáculos también era bastante eh, importante. Entonces, sus hermanos le dicen, mira Jesús, tú estás haciendo muchos milagros aquí en, aquí en, en Galilea, ¿verdad? Has convertido el agua en vino. Has, has sanado al hijo de un noble ahí en Cana. Entonces, a ti como como que te falte un poco más, más de marketing, te falta eh, darte a conocer, pues, ante, ante, ante más gente. Y sabes qué? te vamos a aconsejar algo: ve a la fiesta de los tabernáculos, ahí va a haber cualquier cantidad de, de, de personas, van a, van a ver los milagros que tú haces y, bueno, te, te va a hacer famoso. Jesús, ve. Para que seas famoso. Eso es lo que le quieren decir aquí sus hermanos. Pero mira lo, que, mira lo que el Espíritu Santo le ordenó a Juan anotar en el versículo 5 del capítulo 7 de su Evangelio. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Amados hermanos, esta es la primera estación que. Juan nos muestra acerca de nuestro propio corazón la incredulidad. La incredulidad que nos lleva que nos lleva a la falta de fe, a la inestabilidad, la incredulidad que nos, que nos condena a, a estar prisioneros del escepticismo. La incredulidad es uno de los males más fuertes que, que tiene el hombre en su interior. La incredulidad es, es algo que solamente la obra sobrenatural del Espíritu Santo puede revertir en fe. Amados hermanos, esta mañana, esta mañana te invito a que podamos hacer un análisis de, de nuestro nivel de incredulidad. Estamos, ¿Estamos nosotros realmente creyendo en la palabra del Señor? Realmente, la palabra de Él hemos puesto nuestra confianza total en la palabra del Señor para, para, para poder descansar en las promesas de Él. O estamos afanados, o estamos angustiados, o. O estamos buscando estrategias personales, estrategias humanas para hacer la voluntad de Dios. Los hermanos, los hermanos le estaban aconsejando una estrategia humana para que él se haga famoso, para que la gente eh, crea en él. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad tanto en la iglesia como en la sociedad querer hacer la obra del señor pero a nuestra manera eso se llama incredulidad porque sabes que no creemos en la suficiencia de dios hay muchas iglesias por ejemplo que, que no predic que no, no le dan un un lugar a la predicación de la palabra. Siempre tiene que haber un poco de show, siempre tiene que haber algo, algo que anime. Pastores vestidos de payasos para que, para que la gente, eh, no sé, se entretenga, se divierta, preste atención, porque no creen en la suficiencia de la palabra. Porque no creen que la palabra es suficiente para cambiar los corazones. No creen que la palabra es suficiente para, para, que se, para que se opere cambios en la persona, en la familia y en la sociedad. Esto es lo que pasaba aquí. Esto era lo que pasaba con los hermanos de, de Jesucristo. No creían en Él. La incredulidad estaba tan anclada en sus corazones. humanas con la finalidad de hacer la obra del Señor. Primera estación. Segunda estación a donde nos lleva eh, el apóstol Juan acerca del corazón del hombre es sentido de que. Perdón.

Lo que, lo que se hacía lo que se hacía era eh, el sacrificio, el rito y del, y del tercer día hacia adelante era la enseñanza. Mira, mira qué interesante y poderoso detalle nos da eh, el apóstol Juan. Jesús Dejó que, que que pase el primer día, el segundo día, el tercer día, en donde los peregrinos venían cansados, eh, hacían las fiestas, se reunían con los familiares, probablemente hacían también sus negocios, porque hay que entender algo, verdad, estos peregrinos venían desde muy lejos y hacían más o menos viajes de dos, de tres meses. Entonces, eh, tenían que llevar algo para vender en la fiesta, obviamente para, para sustentar todo lo que costaba el, el pasaje y, y todo este viaje. Entonces, eran, eran tres días en que se dedicaban a, estas, eh, a estos avatares, ¿verdad? En el tercer día ya empezaba la enseñanza. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el primer siglo? La enseñanza se había diluido. Eh, los lo escribas, los sacerdotes, aquellos que estaban en la cátedra de Moisés, aquellos que habían sido encargados por el Señor para instruir al pueblo, habían distorsionado tanto el culto que habían hecho que preferían hacer negocios que enseñar la palabra. Miren el versículo 14 lo que dice: Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Había algo que, que le dolía en el corazón del Señor es ver que las fiestas se habían convertido en eso, simplemente en fiesta, diversión, rito y nada de palabra. La fiesta de los tabernáculos era muy bonita, muy, muy, este, eh, se, se lucía mucho, se hacía mucha reunión social, se hacían excelentes eh, relaciones comerciales y de negocios pero palabra nada palabra nada esa, esa era uno de los de, de las características de las fiestas de aquel tiempo por eso es que en el antiguo testamento el señor va a utilizar la voz de un profeta para decirle mi pueblo pereció por falta de conocimiento entonces jesús uno de los ministerios que él tuvo fue llenar ese vacío llenar el vacío de eh, la enseñanza. Y cuando Jesús enseñaba, creaba polémica. Cuando Jesús enseñaba, la gente se, de, se dividía. La enseñanza de Jesús era como una espada. Dice que unos decían, eh, bueno, este, este es bueno, otros decían, demonio tiene. Eh, en fin, pero él decía algo, mira, lo que yo estoy enseñando, la doctrina que yo estoy enseñando no es mía, sino de aquel que me la envió. ¿Vamos, hermanos? Eh, pero en el versículo 24, él empieza a decirles lo siguiente, algo que ellos, amados hermanos, no entendían, lo leían, había gente que tenía memorizada la palabra y la ley, pero no entendían. ¿Cuál era, ¿Cuál era lo que ellos no entendían? Una obra hice y todos se maravillan, estoy en el versículo 21, por cierto moisés os dio la circuncisión no porque fuera de moisés sino de los padres en el día de reposo circuncidáis al hombre si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para no para que la ley de moisés no sea quebrantada os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio mira por ejemplo un niño nacía el día sábado y al siguiente sábado debía ser circuncidado sí o sí para cumplir la ley de Moisés. Entonces, si el niño nacía el sábado, al siguiente sábado lo estaban circuncidando, a pesar que la ley decía que el sábado no había que hacer ninguna obra, ¿verdad? Pero... Para que la ley de Moisés no se quebrante, la circuncisión estaba por encima de la ley de reposo. Entonces Jesús les dice lo siguiente: Mira, ustedes no han entendido el espíritu de la ley, porque mira, si tú circuncidas a un niño, lo hace llorar, le haces una herida y bueno, y luego tienes que curársela, pero mira lo que yo he hecho es sanar a un hombre. Sanar a un hombre. Entonces, estas personas, estas personas ponían la ley por encima del bienestar de las personas. La ley estaba est ellos pensaban que la ley estaba por encima del hombre. Esto es la superficialidad. La superficialidad Amados hermanos, es recitar versículos de la palabra sacados del contexto. La superficialidad es tener eh, una, una, una visión no profunda de lo que es la gloria de Dios. Amados hermanos, muchas veces nosotros con nuestras actitudes con la forma como nos comportamos en el trabajo, con la forma como nos comportamos en la casa, en el barrio, negamos la gloria de Dios. Enlodamos la gloria de Dios e invalidamos la palabra. Esto es la superficialidad, que es el segundo lugar en donde Juan nos lleva al corazón del hombre. Recuerda que estamos haciendo un viaje, un viaje al corazón del hombre en primer lugar hemos visto la incredulidad en segundo lugar la superficialidad y finalmente y finalmente vamos a ver a qué otro lugar nos lleva el, este, este viaje este tour guiado por nuestro amigo el apóstol juan jesús le dice no juzguéis las apariencias sino juzgad con justo juicio Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Amos hermanos, estamos, estamos ante personas, est estamos escuchando la voz de personas que sabían muchísimo de la ley. Te comento que el judío promedio, casi todos, a los 12 años, daban eh, capítulos enteros de la palabra de Dios de memoria. Uno de los objetivos fundamentales eh, de, la, de la religión judía era que el niño desde que aprenda, desde que aprendía a hablar, le enseñaban a memorizar la palabra. entendamos que en ese tiempo no había este, medios auxiliares como los tenemos ahora como la grabadora, como, como un libro. ahí eh, la tradición oral y memorizar la palabra era fundamental. Entonces, estamos ante personas que conocían la palabra de memoria. Pero ellos decían lo siguiente, mira, cuando venga el Cristo, nosotros no vamos a saber de dónde es. Esta, esta aseveración que ellos están haciendo, choca completamente contra el libro de Miqueas. En Miqueas 5.2, el, el profeta Miqueas dice... Belén Efrata, no eres tú la más pequeña dentro de las familias de Israel, pero de ti saldrá el Señor de Israel, Amos, hermanos. El profeta había definido con claridad de dónde iba a venir el Mesías. Pero ellos decían, "No, no, no, nosotros no vamos a saber de dónde." Entonces, ¿Te das cuenta la incongruencia que hay con respecto a lo que es eh, el lugar de nacimiento del de Mesías? Esa es otra de las, de las características de nuestro corazón, que es la ignorancia, que es la mala interpretación de las Escrituras, que es olvidarnos, olvidarnos de, pasa, de, de pasajes importantes de la palabra, de la enseñanza del Señor, de la instrucción del Señor y pasarlas por alto. Superficialidad, incredulidad, ignorancia. Así ese es nuestro corazón. Ese es nuestro corazón. Es un, es un panorama bastante desalentador que solamente con la gracia de Dios que solamente con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esos tres pasajes o esos tres paisajes desoladores se van a convertir en, en aguas de reposo, en, en verdes pastos. Amados hermanos, de esta mañana te invito a que nos examinemos, a que midamos nuestro nivel de superficialidad con respecto a Dios. Que midamos nuestro nivel de ignorancia con respecto a las escrituras. Que, no, que midamos con seriedad nuestro nivel de incredulidad. Porque esos tres virus son mucho más grandes que el virus que anda circulando por ahí. Porque son virus espirituales difíciles de detectar por si acaso. Porque el orgullo humano los ha cubierto tanto que convivimos con ellos. Vamos a orar para que el Señor esta mañana bendiga su palabra y bendiga la obra que la palabra está haciendo en esta iglesia. Amén. Nos ponemos de pie, ¿te parece? Porque luego vamos a orar también por... Acompáñame a orar ahí, por favor, para que... La palabra proclamada sea la palabra santificadora en nuestros corazones. Padre, bueno, te amo, gracias por la palabra expuesta a Dios. Señor, te, te pedimos, Padre, que esa, esa palabra que tú diste en el Génesis, que dijo, hágase la luz y que hizo la luz, esa misma palabra contenida aquí en la Biblia, sea la palabra, de Dios, que crea en nosotros la luz, en nuestros corazones, Padre. Señor, te pedimos que las tinieblas de la incredulidad, que las tinieblas de la ignorancia, que las tinieblas, Señor Jesús, de la superficialidad, Señor, sean alumbradas por tu luz, Padre, por tu luz admirable. Señor, que cada familia del de gran mandamiento, cada familia de las personas que nos están escuchando, Señor, que nos están viendo también, Padre, pueda ser alumbrada, Dios, por... La luz, Señor, del Evangelio. Permítenos ser portadores, Señor, de, de esta palabra. Permítenos ser difusores, proclamadores, Señor, de tu Evangelio, Dios, a esta ciudad de Santa Cruz, Señor, que tanto lo necesita, Padre. Señor, Santa Cruz necesita del Evangelio, Padre. Señor, y nosotros hemos sido encargados. Nosotros hemos sido encomendados, Señor, a llevar ese evangelio. Permítenos hacer nuestro trabajo con fidelidad y compasión, Padre. Gracias a Dios por este tiempo. Amén.